It is so powerful that men have died to protect it. There are those who have killed to destroy it. It's been ruling the earth for years. Right before our eyes. What if the world's most powerful symbol could replace the human spirit forever? His name is Charlie. He was born 72 days ago. He's such a beautiful creature. Look at him. What a nice baby. He's got his whole life ahead of him. Like every other average American baby, over the next year he will explore every single thing around him. Everything's new for Charlie. Everything's a mystery. Everything's weird, but attractive. Charlie is curious. He's so charming, so lovable, so cute, and his mind is so fragile. By the time Charlie reaches the age of 65, he will have seen 2 million TV commercials. By the time he reaches the age of 18, Charlie will have seen 200,000 violent acts on television, or even much more through its electronic equivalent. In his early years, Charlie won't be able to distinguish between commercials and TV programs. He won't recognize that commercials are trying to sell him something. At age 3, Charlie will recognize brand logos. Brand loyalty influence will start at age 2. Charlie will watch 3 hours and 46 minutes of TV every day. That's more than 52 days of uninterrupted, invasive TV programming per year. Charlie will be exposed to audiovisual interactive entertainment for more than 5 hours a day, nearly one-third of his waking time. By the age of 65, Charlie will have spent nearly 9 years glued to a television or its electronic equivalent. His name is Charlie, age 72 days. Charlie will be addicted to an electronic drug. Charlie's mind will be brainwashed and manipulated. His life will be programmed by powerful corporations or their economical equivalent. His name is Charlie, age 72 days. His name is Charlie. The system will control his habits. The system will fabricate his fears. The system will feed his insecurities. It will deform his vision. His body will not belong to him. His mind will not belong to him. His ideas will not belong to him. Charlie is a product designed to consume other products. He will feel the urge to buy anything the media tells him to buy and become what the media wants him to be. His name is Charlie. One day, Charlie will die. And what is the answer the media will have ready for him when he starts asking questions about life's most enigmatic mystery? Life is short. Buy more. Él es Carlitos. Nació hace 72 días en la Ciudad de México. La televisión tendrá una influencia similar a la de su homónimo, Charlie. Sus raíces culturales y étnicas lo hacen parecer muy diferente a su vecino del norte. Pero analizando a Carlitos fríamente, como un producto diseñado por un sistema manipulador y controlador, poco a poco se irá convirtiendo en una versión tropicalizada de Charlie. Una versión de bajo presupuesto, económicamente inferior.
Carlitos es y será testigo de la interminable colonización de México. Una víctima más de la intoxicante y adictiva televisión. Carlitos adoptará los patrones de conducta que sus padres han adquirido de sus vecinos ricos del norte. Adoptará la cultura de Estados Unidos como propia. Pero Carlitos no contará con la calidad de vida de su vecino. Le será más difícil sobrevivir. En México, mantener a un bebé de 6 meses satisfaciendo todas sus necesidades básicas cuesta en promedio entre $120 y $230 al mes. Millones de mexicanos lo atienden con tan solo el equivalente a $6 mensuales. En poco tiempo será adicto a la Coca-Cola. México es uno de los principales consumidores de Coca-Cola en el mundo. Una lata de refresco cuesta 50 centavos de dólar. Un mexicano promedio consume 1.5 litros de Coca-Cola al día, con un valor de más de $1. No le alcanza para el agua purificada y no le interesa. En México, un televisor promedio de precio accesible de 20 pulgadas cuesta aproximadamente $300. Un espacio comercial de 30 segundos en el canal de TV mexicana con más rating en horario AAA cuesta cientos de miles de dólares. Una cajetilla de cigarros cuesta más de $2. Un tratamiento de cáncer puede costar desde $45,000, $150,000 o hasta un promedio de $500,000 o incluso mucho más. Un seguro de vida relativamente accesible para personas mayores de 30 años que cuentan con ciertos privilegios económicos de clase media cuesta entre $70 y $148 mensuales. En México, por $50, alguien puede contratar a un asesino a sueldo para que aniquile a un ciudadano mexicano promedio. ¿Y tú? ¿Cuánto cuestas? Yo creo que a mi pensar el cuerpo humano no tiene precio, ¿no? Es que no te podría decir así una cifra exacta. Un chingo, ¿no? Por cómo es y todo, pues sí, vale la pena una amistad así, pero pues no sé cuánto valor tenga ese cuerpo. ¿Cómo cuánto, Puya? No manches. Cállate. Ay, no está, esa sí está difícil, güey. No. Para empezar, como que no hay. Como, yo siento que no hay precio. Yo no valgo 100 pesos ni 200, yo valgo 2, 3 millones, ¿no? Si no tengo otra opción más que venderme, no sé, yo creo que unos $20 millones, algo así, o no sé, mínimo. I don't think there's a price that you can put on humans. Depends on the person. Where you come from. Like if you were looking for just some skeet on the corner, that'd be like $10 in my opinion. Or like classy broads like us. $1 million. Yeah, I'd go for $1 million. I'd go for $1 million. $1 billion. That would be $1 billion. Because there's only one chance to live. And there's only one me. One. So it's either all the money it can get or nothing. A lot less than it looks, that's for sure. A lot less than it looks. Pues Estados Unidos es el vecino, pues, que nadie quisiera tener, pero del que todo el mundo depende, ¿no? Un país absolutamente capitalista, imperialista, dominante, con un pueblo totalmente dormido y que solo vigila sus intereses, pues, como país. Un monstruo completamente, es como una fábrica de máquinas, ¿no? Como la tirada de Estados Unidos, hablando no solo como país, sino también como cultura, es como todo prefabricado, todo es sintético. Es una de las grandes potencias, ¿no? Pero pues, también tienes, puedo decir que pues, tiene a todo el mundo en sus manos, ¿no? Si él quisiera, pues, así como lo ha hecho en varios países, si él quisiera, pues destruye cualquier país. Una nación muy ambiciosa que como tal siempre busca intrometerse en los asuntos de demás naciones. Y creo que es el país donde están los hijos de puta que gobiernan el mundo, ¿no? Tienen diferentes oportunidades y viven de una manera diferente y no asumen
que su estilo de vida es diferente al de los demás. Para mí buscan el poder de todo el mundo, ¿no? Es decir, como un Hitler, ¿no? Son racistas, para mí son racistas, ¿no? Que Estados Unidos quiere gobernar, quiere tener no poder, o sea, quiere tener mucho poder. Represión, les encanta meterse en la vida de los demás países, quieren manipularlos, quieren hacer colonias y colonias, ¿no? Ellos son los reyes del mundo. Si ellos pudieran colonizar todo el mundo, lo harían, ¿no? Pues son como Dios y el diablo, ¿no? La misma persona. Y estamos juntito a ellos. The United States of America has been demonized by a vast majority of the world society. Most people forget there's a difference between the American people and the American government. American culture is driven by institutionalized overconsumption. Many analysts perceive a dangerous epidemic of desire and greed. The percentage of total economic activity that is generated in the U.S. from personal spending has reached 70%, far more than any other nation. Me inclino a decir, no, Estados Unidos es como el monopolio mundial o lo que tú quieras, pero pues también no lo puedo decir de corazón, porque igual me voy a Starbucks y me tomo mi café y o sea, no puedo decir que no me gusta, o sea, que no apoyo a Estados Unidos. No sé, yo apoyo a Estados Unidos, me gusta. No me interesa, sinceramente no me interesa, como un país prepotente. Ah, bueno, musicalmente sí, porque yo soy músico. O sea, sí, tiene razón. La música sí, la cultura musical sí. Una contradicción también. ¿Lo odias o lo anhelas? Pues... Pues es un vecino cercano nada más, o sea que tenemos escuela con ellos. Yo siento algo muy ambivalente por los Estados Unidos porque los desprecio y los odio con todo mi odio, pero al mismo tiempo también me han traído mucho placer en la vida, ¿no? Reconozco también que mi vida no sería tan gozosa si no existieran todas las sarta de tonterías que los gringos nos han inculcado, pero que, bueno, finalmente nos producen un placer efímero y superficial. Yo siempre digo, híjole, ojalá que ya destruyan los Estados Unidos, pero hasta después que los delfines ganan el supertazón, ¿no? Pues con esa frase ya, con esa frase expreso exactamente lo que quiero, ¿no? Pues sí. Es un gran país, la verdad. Pues yo respeto las opiniones de todas las gentes, ¿no? Pero pues cada quien es como le va en la feria, ¿no? Just from what I see in movies and I mean, with the kidnappings that I've seen in movies and... Yeah, I've heard a lot about immigration lately. And a lot about negative politics. And yeah. I visited other cool places. Like, I visited the pyramids. I mean, those are very, very interesting. But that's not really Mexico. That's America, Mexico. Yeah. But the places that I've been, it's just American. I mean, it's... They're catering. They're doing their job to cater to America, so... I went to Cuernavaca, outside of Mexico City, and it was different. It was very interesting. We went to poor villages, there's dogs everywhere, the streets are dirty. That was the real Mexico, I thought. I always think of... Well, I used to be in the theater, I used to travel a lot, and they said
And all they ever said is, don't drink the water. That's all don't drink the water? Don't drink the water in Mexico. I just did a class and we talked about the UN, how a lot of the small cities and towns in Mexico, the men are coming to the United States, and that there's lots and lots of women left without husbands and poor and not being supported. Mexicans! Hola! Mexicano? Taco. I feel dumb saying guacamole. Out of that's really bad though. I feel like, yeah, that's so dumb. That's fucked up. Like, no, I think of dancing. I think of the colorful costumes, hats and sombreros and. Two penny is grande. I don't know, maybe I think of hard workers. I don't know why that popped into my head. I think of people working hard, trying to make a living, and doing the best they can. Sombreros. Sombreros and nice food. I think about Taco Bell. Yeah. Tacos. Okay, if I say Taco Bell or McDonald's? Taco Bell all the way. Taco Bell. Taco Bell. Taco Bell. Taco Bell. Red Lobster. Taco Bell. I hate Red Lobster. I don't know what Jack in the Box. What's Jack in the Box? White Castle. It's disgusting. That's the shit. I hear the government is corrupt. That they're not helping their people. That's why they're running here. Not necessarily. I mean, I'm sure it's there, but it's here too. I don't get that negative perception though, when I think of Mexico. I don't immediately think of drug lords. A lot of killing, drug smuggling. That's it when you say Mexico. México es un país controlado por mafias que trabajan para su propio enriquecimiento. Operan obedeciendo a las necesidades de Estados Unidos y los grandes monstruos económicos mundiales. Hay millones viviendo en la pobreza extrema y unos cuantos viviendo en la opulencia. Poverty. Yeah, poverty. It's the way it's portrayed in television, media, most likely television. I just hear that criminals from here can go to Mexico and not be extradited back to America. Escape. Yeah. Escape? Escape. Why? Why? Cross the border. You're safe. Can't different get you law, there. Different society. Your money's not worth as much there. I mean, compared to the U.S. or Mexico, why would somebody go to Mexico? Mexico, yeah. That makes sense. It's like, what would you call a Mexican without a lawnmower? Unemployed. I mean, we could go on. Is that enough? Thank you.
For some, the United States of America is a land where God shed his grace. America, beautiful for spacious skies, beautiful for amber waves, for purple mountain majestics. America, land of the free, a land of heroes. Superman, Batman, Spider-Man, Indiana Jones, Luke Skywalker, Han Solo, Weird Al Yankovic, Pee-wee Herman. For others, the United States of America represents a giant empire controlled by nameless overlords with an insatiable appetite for power and global dominance. The influence of the United States is extremely powerful all over the globe. But what about the influence of the most powerful nation on Earth on their closest third world neighbor? Mexico. For some, a beautiful country rich in culture, ancient tradition, and mysticism. For others, a dangerous land dominated by drug lords, crime, and corruption. The U.S. needs Mexico, and Mexico needs the U.S. And both nations are completely controlled by the media, as is every other nation on this planet. Tenemos buena televisión. Tenemos buena televisión, tenemos y se desarrollan buenos productos. Waste time. Bullshit. All bullshit. Fake bullshit. No, pues yo digo que de la televisión es un aparato que fue muy bueno que lo hayan hecho, ¿no? Que hayan creado ese aparato. Oh, I watch it all the time. I have a different perception on television now, because growing up, my parents didn't let me watch television. Like, you look around now, that's the only thing that runs everything now, is just, it's rich and famous people. Anytime you turn on the TV, it's a fucking reality show about people that got money doing nothing, and everybody's just fascinated by it. La televisión tiene un poder manipulador. Poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. La realidad que las grandes corporaciones, los propietarios de los medios, el gobierno y las llamadas instituciones quieren que se perciba. Para la mayoría de los ciudadanos de México, tener un monitor en la sala de su casa es indispensable y un monitor de grandes dimensiones, una fantasía realizable. El televisor es un intruso aparentemente inofensivo que se convierte en el integrante más influyente de la familia. La televisión es el verdadero jefe de la casa. La televisión es un medio regido por el financiamiento publicitario en la que se generan necesidades innecesarias y la asociación de productos con los consumidores convertidos en productos. La televisión es un escaparate o aparador para vender productos innecesarios, inútiles. Después de transmitir un programa que acentúa los complejos físicos del televidente, le tratan de vender pastillas para bajar de peso y elevar tu autoestima. Antifaces de hieloterapia para reducir el tamaño de las bolsas de los ojos, que cuestan entre 7 y 28 dólares. Bolsas de hieloterapia para levantar el busto, que cuestan entre 50 y 90 dólares. Cremas para engrandecer el pene, con un valor entre 25 y 120 dólares. Fajas térmicas de 100 dólares. Aparatos milagrosos para hacer ejercicio. Servicios telefónicos de damas de compañía. Psíquicos, esoterismo, comediantes. Noticias deportivas, consejos de amor. Poemas que cobran por minutos y segundos. Venden fantasías, ilusiones, magia, nada. Existen quienes venden nada y quienes pagan por nada. Como cremas blanqueadoras para aclarar el tono de piel, con resultados en menos de 2 semanas para personas que no están conformes con sus rasgos étnicos. ¿Dios te jugó una trampa? ¿No estás conforme con tu color de piel? Nosotros tenemos la solución para ti, la Afro Cream.
Afro Cream devuelve negro en unas cuantas semanas. No solo oscurece tu tono de piel. Escucha esto, amigo. Lo más importante para los hombres mexicanos. Engrandece el tamaño de tu pene. Ahora sí puedes ser el bailarín que siempre quisiste ser. ¿Cansado de ser un tipo carente de color y sabor? Afro Cream te convierte en lo que quieres ser. Ponte a tono. Debe ser paciente. Paola Gutiérrez se aplicó Afrocrim durante 2 semanas más y ahora ve los resultados. México le puede envidiar muchas cosas a Estados Unidos. Finalmente es el vecino rico. Es normal, es natural. Pero lo que más le envidia es que cuenta con un alto porcentaje de negros en su población. En México no es despectivo llamar a los negros negros. Una de las razones se debe a que no hay prejuicios negativos hacia los afroamericanos. Y la influencia africana le hubiera hecho mucho bien a México. Tal vez hubieran tenido a un Pelé, a un Tiger Woods, Michael Jordan, a un Romario, a un Jimi Hendrix, a Ray Charles, a un Chuck Berry. Los negros en América fueron esclavos. Y muchos mexicanos siguen siendo esclavos. Down a block from my house, every day is a bunch of day laborers. That, you know, they hang out for hours, and, you know, they wait for a truck to pull up, and they all gotta fight to try to get it, turn the fuck around. And they all gotta sit around, and, you know, they all gotta fight to get in the truck to try to get some work for the day. I can vouch for that. They get treated. You know what I mean? I mean, some of them make good livings for themselves, don't get it twisted, but there's a great percent of them that don't get nothing, man. And they're just trying to work to get their family's money and food. And then they live like shit here, man. I have a lot of friends that are Mexican, and their relatives are actually, this is going to sound really cliche, but they are tomato pickers, and they do live in poverty. There are people who are hiring these people because they need them. And they're being paid very little. And it's true, I think, that there are many Americans who won't do those jobs that they do. They're kind of doing what the blacks used to do way back when they were picking cotton. There's not a lot of people out here that stand up for Mexicans. You know, you got that. There's more people that stand up for black people out here. You know, they have a lot of leaders. So, you know, definitely truth. They have a lot of people that is sticking up for them, fighting for what they, you know, what they're not getting. And there's not a lot of that for Mexicans out here. A lot of people look down on them like, you know, they're just good for, you know, cheap labor or whatever it is, when it's not the case. It's not even a case of race. It's more a case of class. En sí, yo quiero mucho mi color. Yo quisiera ser de esos negros que se caen a color a tierra. No es que sea de otra racismo así, no, pero me gustaría ser más negro, así, algo así. There's police profiling where, you know, if you put a white person and a black person, you know, in a murder scene or something, you're gonna pick the black person 90% of the time, guaranteed. Me gustaría ser negro. ¿Por qué? Porque tienen mucho talento musical. La mayoría de los buenos talentos musicales son gente de color. They never want to better themselves, and they never want to, it seems like they never want to better themselves for their children. La mayoría son, los afros son más que nada personas, son de esclavos de África que aún siguen sobreviviendo, y se siguen resistiendo, son la rebeldía de por allá. First of all, I'm gonna rep my set, you know what I'm saying? Money, M-E-D, money everywhere, every day, you know what I'm saying? Sam Torch, my man Smokey right here. Smokey right here, Kingsbridge, hold it down in the Bronx, Webster, make it happen. You know what I'm saying? Harlem, what's up? It's all good, you know?
any questions, anything. We just trying to get on the grind, make our money like everybody else, trying to do it the legal way, not the illegal way. We don't want to be in jail, you know. Mm-hmm. We're trying to do the positive things, stay out the street, but we just trying to get job opportunities. You know, some people don't let us in because the way we dress, but they don't know our mentality is different from the regular dudes on the street. We on some shit like getting a business, trying to build, trying to give out to the community, help people from our area, help people get established up in society so we can be giving back, just like how you fellas give back to your community. Hace varias décadas, los africanos negros no eran considerados humanos por las civilizaciones dominantes. A lo largo de la historia han existido individuos que por su origen étnico han sido tratados como inferiores. Desgraciadamente, hoy en día, el racismo continúa siendo un problema social en varias regiones del mundo. Antiguamente, algunas personas no eran consideradas humanas por sus deformidades morfológicas y funcionales. Eran llamados monstruos. Alejandro Jodorowsky los describe como estallidos de imaginación de la naturaleza orgánica. Humanos con un aspecto más original. Pero, ¿qué es un ser humano? Los seres humanos son una especie de seres vivos particularmente difíciles de definir. Son contradictorios, ambiciosos, envidiosos, egoístas. En pocas palabras, parásitos incontrolables. Desde el punto de vista biológico, pertenecen a la única superviviente del género Homo. Así es, los seres humanos son changos. Esa afirmación nunca ha sido amistosamente recibida por los denominados humanos, debido a que están convencidos de que son superiores al resto de la fauna y la naturaleza. Se trata simplemente de un delirio de grandeza, producto de la ignorancia irremediable de esta peligrosa y torpe especie. El nombre latino expresa también otros de los rasgos que se consideran definitorios de la especie, más allá de sus peculiaridades biológicas. Sapiens significa sabio o capaz de conocer. Y es precisamente esa percepción que tienen de ellos mismos la que lo justifica en sus acciones destructivas. La capacidad del ser humano de realizar operaciones conceptuales y simbólicas muy complejas le permite construir estructuras sociales para después descomponerlas por intereses que obedecen a sus instintos primarios. Desde Aristóteles, al hombre se le ha definido en la cultura occidental como animal racional. Los seres racionales hablan. Lo cierto es que hay grupos de seres humanos que se comunican con métodos primitivos y rudimentarios. Si tomamos en cuenta que el lenguaje determina la estructura del pensamiento humano, podríamos decir que aquellos que tienen un dominio más completo de la palabra tienen más capacidad para razonar. Desgraciadamente, la palabra ha ido perdiendo valor a través de los años. Actualmente, ¿qué es lo más valioso? ¿O qué es lo más caro? Lo más caro del mundo, pues, ¿qué puede ser? Yo. Los relojes, los yates, los aviones y los autos. Pues yo creo que lo más caro, al menos en mi concepto, en mi nivel, pues es tener una casa. Una casa 100% habitable. O comprar una empresa que esté ya económicamente estable y que solita se vaya a vender. Un monopolio, eso es. Sí, enormes. Un paseo a Disneylandia. Bueno, para mí, o sea, que sería lo ideal para mis hijos y no lo puedo alcanzar, ¿no? Ser dueño de todo el mundo. Pues te puedo decir que a esta vida y a lo que estamos viendo, pues sería lo más caro tener tranquilidad, ¿no? Para mí sería lo más caro vivir tranquilos, vivir felices, para mí, lo más caro. Económicamente uno puede hacer y deshacer, ¿no? Pero emocionalmente te puedo decir que lo más caro puede ser estar tranquilo, ¿no? Vivir en paz. Mantener un país, alimentar a todos. Pues la cárcel, ¿no?
he visto, me han invitado, ¿no? Fui a ver al Moro Ávila, el que según mató a Buendía, y te dabas cuenta de muchas cosas, ¿no? Dicen que es el hotel más caro del mundo, ¿no? Yo creo que es algo de lo más carito que hay. Un palacio. La Alhambra. La Alhambra. La Alhambra. Lo más caro sería, por decir, un submarino, algo así, de esos de guerra, ¿no? Para mí, o sea, algo muy, muy, o algo realmente que se ha venido dando en lo que son las guerras, algo lo que realmente costaría mucho, sería, pues por decir, un avión de potencia, o sea, el más moderno de guerra, eso sería una madre, algo muy, muy potencial, pero viéndolo por otro lado, pues a mí me gustaría algo, pues un edificio, como el que destruyeron en Estados Unidos, ¿no? Los gemelos, ¿no? Of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. Lo que pasa que dentro de esta ya humanidad está muy, muy, muy dura lo que es todo lo que lleva a esa destrucción, lo que lleva a esos que se dicen realmente terroristas, o sea, lo que pasa es que es puro como resentimiento hacia la humanidad, hacia los demás, nada más. O sea, es algo que realmente, por eso muchas veces ha habido muchas guerras y todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano se llena de resentimiento hacia la humanidad y quiere destruir nada más. Y eso es lo que yo pienso que está pasando en muchas partes de lo que es todo el mundo. Non-tangible things, I guess. Freedom, the war in Iraq is a hugely expensive thing, and I don't know if that equals freedom, but things like that are things that are economic global issues. Fucking that guy's lunch.
house called Cars. Well, a house. The most expensive thing in the world is way more than a house or a car, in my opinion. I say the most expensive thing in the world is power, respect. Peace. Our children. Our children. Peace. My grandson. Peace, this is the best of the world. When it's give peace, everything is all right. That money can buy? Oh. Oh, okay, excuse me, let me make a call. Hey, Moses. Clothes, keeping in style. Keeping into fashion, that's very expensive. What is probably a piece of jewelry. What should be human life. The most expensive thing in the world. Anything I value doesn't cost anything. Like a plane? Like a jet, maybe? Jet really expensive? A yacht? Something big? That'd have to be the price of a human life. Probably a home. Home, cars, women. Women? Women, yeah. Why? You don't have money, you don't have a woman. Island? Maybe? A white girl? With good 401k, that's hard to get. Sex. Actually, sex controls everything. Sex. Sex. Not money. Sex. Yes. Sex. That is the whole problem. But sex. Everywhere, this whole world is wrapped around sex. Yeah, we need to get the women today, man, you know? All right, I'll see you later. Okay. See, that's one of the calls that money can has to act. I have to go to the club tonight, get the women, but I need the money. Is a generic term for organic liquids that are not miscible with water. Oil is frequently used to refer to petroleum, crude oil, the type of oil that is pumped up from the ground and currently serves as a major energy source and important part of the world economy. The people behind the invasion in the Middle East have tried to manipulate the information, insisting it is not about oil. But when the struggle's over, when the violent, brutal occupation comes to an end, the truth will be more than evident, even for those who trust the American government. Everybody needs the massive oil reserves in the Middle East. For oil companies, it's a matter of life or death. It's crucial. It's a fight for survival. But oil companies are not the only ones who are willing to do anything to get as much oil as possible. The Western Hemisphere will soon be starving for oil. An insatiable beast will urgently need to be fed. The world will begin to run short of supplies. Who else is on the death list? Insane American right-wing military circles consider invading Canada, the third largest oil producer in the world, only after Saudi Arabia and Venezuela. Jonah Goldberg, a 31-year-old ultra-conservative, byproduct of the Cheney-Rumsfeld School, published an essay in the National Review wherein he suggested that the U.S. should bomb an empty hockey stadium in Canada. So, the country would finance an army to face the U.S. military. Very funny, right? Global oil production is on the brink of terminal decline. Some analysts predict the worst crisis will break between 2010 and 2015. The consequences could be catastrophic. But no matter what becomes the new energy flavor of the month, the world's most ferocious warriors will still fight for power.
equals happiness, like necessary and what's necessary to get what you need in life. Yes. No es demasiado indispensable, pero como alivia los nervios, ¿no? I love it. Money is a good thing, very hard to find. When you have it, it buys everything. It buys even love. Well, everything is alive right now. It's operated on sex. Everything is alive. It's operated on sex. It doesn't matter if it's here, 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 or in here, or in your mind. Is this on TV? It's bullshit. I mean, everything. It runs everything now. Yeah. Everything, money runs everything. Without money, there'd be nothing. Especially here, money is everything. Here in the United States, everything is money, cash. Es una cosa muy difícil porque ya dijo Oscar Wilde que nada más habla mal de él el que no lo tiene, ¿no? I don't really know how to answer that question. Pues ahorita inmediatamente me viene una canción de Three Souls y My My que dice, ¿quién no quiere el maldito dinero? ¿Quién no quiere el maldito dinero? Bueno, pues es una cosa necesaria para subsistir. Es triste decirlo, pero pues es de las partes fundamentales de toda la vida. Pues con el dinero puedes hacer muchas cosas. Pues el dinero te da poder. Es un medio mágico para contribuir a la felicidad. Y cuando estás triste, hasta te pone contento si te puedes comprar un antidepresivo. Me decían muchas veces que el dinero era como un amigo, ¿no? En él, un peso en la bolsa era un amigo en él. Hasta por ese peso puedo perder la vida, ¿no? Money is God. Yeah, money is power. México es actualmente uno de los 5 más grandes productores de petróleo. Es el 10º exportador más grande de petróleo en el mundo. Y el 4º más grande proveedor de petróleo de los Estados Unidos. La compañía petrolera propiedad del gobierno de México, Pemex, sostiene un monopolio establecido constitucionalmente para la explotación, producción, transporte y comercialización del petróleo de la nación. ¿Cuánto tiempo más durarán las reservas de petróleo mexicano? ¿Durante cuánto tiempo podremos seguir sustrayendo petróleo en el territorio de México? El petróleo es parte fundamental de la economía mexicana, al igual que el narcotráfico. El cuarto poder. El narcotráfico genera ganancias de billones de dólares en todo el planeta. Estados Unidos es el principal consumidor de drogas en el mundo. Grupos activistas exigen la legalización de drogas blandas, como la marihuana, con argumentos válidos y hasta clínicamente respaldados por algunos médicos pachecos. Muchos aseguran que es más inofensiva o menos peligrosa que el alcohol y el tabaco. ¿Qué pasaría si el día de mañana el alcohol fuera prohibido en Estados Unidos? Algunas personas se enojarían mucho, personas muy poderosas. Al Capone traficaba con alcohol, alcohol como el que actualmente podemos encontrar en cualquier tienda a las 4 de la mañana. Si el alcohol fuera ilegal, todo el crimen y el daño causado por el narcotráfico sería por culpa de unas botellas de whisky o tequila. Por otro lado, si la marihuana fuera legal, seguramente las tabacaleras se apropiarían de su industrialización y venta, capitalizarían el mercado, las corporaciones se apoderarían de la cannabis y se industrializaría oficialmente. Algo que es completamente natural se convertiría en una fusión de aditivos, conservadores y otras sustancias químicas.
Hashish Hayes. El sabor del desierto. Full Flavor. Fumar marihuana no es como tomar un té de hierbabuena. Muchos activistas radicales han querido glorificarla y la promueven como una hierba totalmente inofensiva. Sin duda alguna se trata de una droga, y como toda droga, tiene efectos secundarios, al igual que miles de sustancias utilizadas clínicamente para tratar los problemas nerviosos. El problema es la dosis en el consumo del ser humano. Como ya lo mencionamos, el Homo sapiens tiene muchos efectos y en muy rara ocasión sabe controlarse. Los defensores de la marihuana tienen algunos argumentos interesantes, aunque todos debatibles. If bud was illegal, I feel like a lot of people that's in high places wouldn't be in high places. Exactly. If cocaine was illegal, a lot of people won't be in high places. You know what I'm saying? Que dicen, es como tú dices, tú como gobernante, hablas por teléfono, sabes que ahí va mi cargamento, déjalo pasar, luz verde. Esto así es. Así se trabaja, como las mafias, como secuestros, en todo, no nada más en nuestro país, todos los países. Personal level, it should be legal, but there are a lot of things that come along with legalizing it that may not be good for everybody. Yeah, just bueno. As, you know, there's a lot of things that need to be worked out. O sea, que si puedan, o sea, cargar con una porción dosis personal. No, yo eso sí no, se la me verdad, hace bien, pero fuera legal, porque te hace daño, ¿no? O sea, no sé, yo la verdad no la pondría, no la legalizaría. Yo pienso que se debe legalizar muchas drogas, o sea, marihuana, cocaína, todo. Yo pienso que se debe legalizar para acabar con toda la mafia que está, porque cuando se legaliza se lo va a comer quien se lo quiera comer y que no se lo come, y se acaba todo el problema que trae. Who's supplying the drugs on the streets, big? You know I'm what I'm saying? Sure. Cocaine ain't grown in America, dogs. It's not, you know what I'm saying? Who, how's it getting to America? I'm not doing it. You're not doing it. Yeah, marijuana should be legal. Why? Less crime. If everyone got stoned, they'd be at home. They'd be relaxing, watching TV, eating. Wouldn't be outside trying to sell the shit and killing people over it. Porque no van a acabar nunca con las guerras de matar gente que de repente te matan a ti porque pasaste en el lugar equivocado. We smoking some pot or something like that. We're not going to do nothing bad. That shit keeps you calm. That shit doesn't make you want to go start hitting somebody or nothing like that. I don't know about coke now because I don't fuck with this shit. Just to make it clear though, just to make it clear, I don't smoke pot too. Me neither, just yeah. To make that shit, I wish that. I could, you know, but right now, I apply by all these laws and everything, the exactly. Trials and tribulations. I don't do that. Be some real nice guys, know what I'm saying? Try to do our thing, you know, legal. But just saying. If we could, you know, I'd do it, you know, but can't, you know. Dicen que una droga como la marihuana te conduce a consumir drogas más peligrosas como la cocaína, el crack, los ácidos, las metanfetaminas, la heroína y todo tipo de estimulantes. Eso dicen. Los atentados del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York y la llamada guerra contra el terrorismo provocaron que la vigilancia en las fronteras de Estados Unidos aumentara dramáticamente. Pero eso no fue lo único que aumentó. Al no poder cruzar con tanta facilidad, toneladas de cocaína se quedaron en México y el producto tuvo que ser colocado en territorio mexicano. Una grapa de cocaína cuesta entre 20 y 60 dólares. Un hábito o adicción a la cocaína puede costar entre 20 y 60 dólares diarios. Un tratamiento de rehabilitación puede llegar a costar varios millones de dólares o puede obtenerse a través de un servicio gratuito. Pero no es muy recomendable en México. Al parecer, en esos lugares, los derechos humanos son ignorados descaradamente. Thank you.
Wait, wait, man. Don't do it. Over here, up here. Don't do it, man. Drop that gun. Now be careful, goddammit. Oh, look, buddy. Before you try to kill yourself, before you throw your life away for some corporation, why don't you try something better? Have you ever thought about putting yourself up for sale? Ever wonder about how much money you could get if you sell your body, your mind, your spirit? Everything is for sale. The system made it this way. Some people consider humans the filthiest and most disgusting species in the history of the planet. But others consider humans to be the most valuable thing on the planet. Humans for sale. Want to buy or sell a human? We can help you. We will place a value on your life using an extremely accurate and efficient methodology. How much are you worth? Dr. Jenkins has worked for 17 years in a secret lab in Nevada, trying to find an accurate price for the average, healthy, drug-free human being. We'll do all the necessary research to put a price tag on your ass. For some, humans are priceless. For us, humans are a mere commodity. Humans for sale. Look for a human for sale store near you. ¿Has tratado de vender todo lo que tienes a tu alcance? ¿Lograste vender tu coche, la tele, el estéreo, la sala, tu colección de discos de Vicente Fernández y todavía no puedes salir del bache? Nosotros tenemos una solución infalible. ¿Cuánto cuestas? ¿No sabes? ¡Nosotros te ponemos el precio! La metodología seguida por el Dr. Jenkins es eficiente y confiable. Analizamos todos los aspectos de tu vida, tu alimentación, tu escolaridad y lo más importante, tu herencia genética. Tus genes serán determinantes para sacar tu valor aproximado. ¿Crees que eso no importa? Dependiendo de la raza y la visión de la clase social dominante, será tu valor en el mercado. Ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Pero ante los ojos de humanos a la venta, todo tiene un valor. Y tenemos ofertas irresistibles. Oye, ¿esto no es como un regreso a la esclavitud? ¿Cuándo se fue? Actualmente, todos somos esclavos. Humanos a la venta. Te ayuda a venderte e incluso a rematarte, si es necesario. ¿Y tú? ¿Cuánto cuestas? Estamos conscientes de que el tema de la esclavitud contemporánea es sumamente delicado. No hay datos o estadísticas realmente confiables, disponibles, que nos den a conocer la verdadera extensión del tráfico de humanos. The U.S. Department of State's Trafficking in Persons Report 2004 estimates that between 600,000 and 800,000 men, women, and children are trafficked across international borders each year. Others claim there could even be much more. The U.S. Central Intelligence Agency estimates that 50,000 people are trafficked into or transited through the USA annually as sex servants, domestics, garment, and agricultural slaves. Si un ser humano está a la venta, es porque alguien lo quiere comprar. Aunque las máquinas están reemplazando al ser humano, esa especie sigue siendo necesaria y algún día se producirán en serie en una fábrica. ¿Quiénes podrían ser los esclavos del futuro? Hey, see that guy down there? That's me, Willy. I'm a test subject. For years I've survived on minimum wage, but now I'm making much more money thanks to a bunch of scientists who are taking some shit from my body called DNA. What for? Well, so they can cultivate, develop, and grow another guy who'll become exactly like me. An identical twin. A clone. I'll live forever. I won't have to worry about dying of cancer because of all the cigarettes I smoke or all the processed food I eat. Or being killed by terrorists. I can even hit the wall at 160, man! And they'll just make another me! Willy, version 2.0, my sequel.
They can even make a Willy trilogy. Yeah, man, I love immortality. I'm not a very religious guy, but there are some questions that have been bugging me, like, will my clone have a soul? Ah, who gives a shit? I mean, who needs a fucking soul if you're still alive with some cash? What if my clone turns out to be a dirty CIA agent who works in Black Ops, torturing innocent people? What if he's a child molester, a rapist, a thief? Well, he could become a priest or run for president. But what if they make a boy band with Willy clones? Man, that just isn't me. But isn't it true that only God can put a soul into a body? Hey, we may be playing with fire here. Now, play with matches, you get burned. They got a bunch of guards around here, so I guess there's no way I can talk my way out of this. I did sign a bunch of papers and stuff. I mean, hell, they'll probably kill me if I try to run away. But come to think of it, they could just make another one of me anyway. Oh, man, I'm fucked. I'm gonna have to stay in this lab forever. I bet this cloning thing is going to make a lot of money in the future. Eh, who knows? Who knows? Who knows? Hijos, ni idea. Porque no tengo ni idea de cuánto cuesta un riñón. Para mí, ni todo el mundo compra un cuerpo humano. Pero pues, siendo así, no sé, millones de dólares, más euros, ahorita que está más caro que el dólar. Por ejemplo, ¿no? Cuesta tener un trasplante. ¿Cuánto te cuesta un trasplante de riñón? 300 mil pesos. Imagínate, son dos riñones, 600 mil pesos. Un ojo, 800 mil pesos, ¿no? O sea, digámosle así, unos cuantos millones de pesos, ¿no? 10 millones de pesos. Un billón de dólares. 70 millones de dólares. 100 millones. Un cuerpo humano completo, pues si tasamos que un hígado de niño que se roban para dárselo a un gringo ha de estar como alrededor de los $2,000, 15 mil, 20 mil dólares, ¿no? Yo pienso, no creo que cuesta más. Es que dependiendo del cliente es la pedrada. Dependiendo la persona, ahí se varía el precio. Si es güerito, si es moreno, no sé. ¿Por qué? Pues porque así vivimos, así vale más si alguien es blanquito. Tienes predispuesta esa idea a que una chava alta, güera y de ojos verdes y muy bien formada vale más que una mexicana gordita, bigotona. Bueno, si eres una celebridad así muy importante, así digamos, Bruce Willis, no sé, unos 10 millones de dólares o hasta más, ¿no? Yo creo que cuesta como $1,000,000. No, yo creo que más. ¿Tú cuánto crees que cueste? No sé. Dame $5,000. Pues ahorita vale mucho la cabeza de Bush, me imagino, ¿no? Porque ha matado mucha gente. Depende también, supongo que los precios varían, ¿no? Si es de niño mexicano, si es de niño negro, si es de niño somalí. No le atino el precio, como que será unos 5 millones de pesos, se me hace poquito. Bono costaría unos 20,000,000,000 de dólares. ¿Algo así? ¿O es mucho o poco? No sé, unos 3 millones de dólares. Yo como 3 millones de dólares. Unos 2 millones, 3 millones más, ¿no? Mucho. ¿No mucho? Sí, valdría mucho. ¿Cuánto? Más de unos 10 mil pesos, más, ¿no? Unos 10 mil. Por ejemplo, los niños del Líbano, pues deberíamos de hacer una división entre un cohete Patriot que les avientan y el número de niños muertos. Eso es lo que cuesta. Gosh, it could be worth a lot because people will depend, they'll bid on like kidneys and stuff, right? Yeah. So that was a thing a couple years ago. For the first time, someone put their kidney on eBay for the first time, and the bidding went up to $80,000. I mean, like as that. Much as people will play, it's priceless. I don't. There's no price for that. Okay. Or nothing. I can't give a price for that. Should it cost? Yeah. All the money in the world. If it's needed, it should be for free. Going for a cause. If it's just going to some rich bitch who abused himself, it should be a lot of money. Parting it out, it'd probably be worth a couple $100,000 to the right buyers. $120,000? I don't know. I would say about $16. Because anybody, I mean, this may be an ethnically diverse question, but for black people, we eat liver, we eat chicken, we eat hog milk, so liver don't cost that much.
And if you talk about spleens and all that other good stuff, it's not that expensive if you're buying meat. So you can get a whole lot of meat for cheap. This is fucking wild. Maybe, I don't know, $2.6 million. More than clothes. It's important. You need it to live, don't you? Millions. More than the money, you know what I'm saying? Like, I don't think it's, you can, the money worth it. Priceless. Priceless. Yeah, priceless. That's okay. Todavía falta mucho tiempo para que la clonación humana sea realmente viable. Por lo pronto, la mano de obra barata sigue siendo la del ciudadano del tercer mundo que logra cruzar la barrera, atravesar la frontera, cruzar el umbral que conduce al primer mundo. Si medimos el valor de un ser humano tomando en cuenta su ingreso anual, un mexicano vale más en los Estados Unidos. El ingreso de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos equivale al 17.5% del Producto Interno Bruto de México. En México, una persona que labora en el sector formal de la economía percibe $5,628 en promedio. Mientras la mano de obra mexicana que labora en Estados Unidos cuenta con remuneraciones equivalentes a $20,948 en promedio. 3.7 veces superior. Los investigadores de Harvard estiman que aproximadamente uno de cada 20 trabajadores en Estados Unidos es inmigrante mexicano, comparado con menos de uno de cada 100 en 1970. The number of Mexicans in the United States is 10.4 million, most of them illegal. According to a study known as Non-Authorized Immigrants, Numbers and Characteristics, if the tendency continues, the number could increase to 22 million by 2050. Add 17 million children who would be born to those folks in that period, and the total would be 39 million.
Los círculos de poder en Estados Unidos están aplicando medidas muy estrictas para contener la emigración mexicana, como la construcción de un muro en la frontera con México, similar al que Israel ha construido para contener a los palestinos. Sociólogos como Samuel P. Huntington consideran que la creciente emigración mexicana hacia Estados Unidos es una gran amenaza para la cultura dominante en el país vecino. El temor de un porcentaje considerable de la sociedad norteamericana no tiene límites. Amigo campesino, amigo obrero, amigo trabajador. ¡Sí, usted mero! ¡Aquí! Nosotros podemos llevarlo a los Estados Unidos sin problemas, sin trámites, sin complicaciones. Buena idea, ¿verdad? Coyote es la línea aérea que lo lleva directamente y sin escalas al otro lado. Esto no es una fantasía, es una invitación abierta del gobierno de los Estados Unidos. That's right. Crossing the border has never been so easy. Besides, Air Coyote will give you a free permanent visa. Chartering through Air Coyote saves you money because it's free. That's what the American dream is all about. We are cool. We are sexy. We are pretty. Welcome to freedom. Welcome to America. Welcome back to Mexico. Los Estados Unidos abren sus fronteras para usted. Esto no es un aerotaxi. Esta no es una narconave. Esto es un avión de lujo solo para usted. Siéntase libre. Siéntase seguro. Siéntase americano, incluso antes de volar. Aerocoyote cuenta con todas las comodidades. Acceso directo al avión, una recepción amigable y una sala de descanso muy especial para convivir con los amigos. El Tecate Lounge. Salud. El mayor orgullo para Aerocoyote es brindar a nuestros pasajeros un servicio de calidad. Desde que abordan hasta que llegan a tiempo a su destino, vamos a atenderlo como usted se merece. Aerocoyote lo hará tener un vuelo placentero hacia una nueva experiencia. Los mexicanos que radican en Estados Unidos envían a México un flujo monetario de tal magnitud que representa la segunda entrada de divisas al país, después de las que se derivan del petróleo, dinero utilizado para comprar productos americanos. México es el fan número uno de los Estados Unidos, y lo que más le gusta es la bebida número uno de su vecino del norte. México es uno de los principales consumidores de Coca-Cola a nivel mundial, y Chiapas es uno de los principales estados consumidores de la República Mexicana. En Chiapas hay violentos enfrentamientos entre comunidades por el uso y distribución del agua. Mientras en una comunidad se matan por una cantidad reducida de líquido y les cortan el servicio por adeudos de 50 a 60 pesos, la Coca-Cola es la empresa que más extrae agua del estado y tiene todos los beneficios y facilidades para hacerlo. No sé, una muy buena empresa, la verdad. O sea, Coca-Cola, o sea, piensas en refrescos y luego está Coca-Cola. Para mí es como un hábito.
sea, el tomar el refresco y más que nada ya es una costumbre, ¿no? Que nosotros pues hemos agarrado. I think it's a genius thing to make people drink something that they know it's not healthy. Yeah. It looks black and it bubbles. It's amazing. I love the product. I love the brand. As far as me, I have nothing bad to say about it. I love it. I hate it. Why? It's just really sugary and bad for you, and they advertise it like it's really good, but it's not. I think the people at Coke know what the heck they're doing, and I think they've done a solid job at pushing their product. Todos modos, también Coca-Cola le da trabajo a los mexicanos poniendo sus empresas aquí y todo eso. Será una empresa gringa, pero también está ayudando en cierta parte a los mexicanos. Bullshit. Drugs. The ideal of capitalism. Es como una adicción nada más, la Coca-Cola. O sea, realmente ahorita lo que se está dando mucho es que a lo que es producto de Coca-Cola, sus químicos, o sea, le echan algo, o sea, realmente que te vuelve como obsesión a lo que es ese producto. Pero sin saber que ese producto, pues a la larga te va a destruir también, te va a ocasionar enfermedades, todo eso. Ajá, o sea, y es mejor comer fruta. Es muy sano, pero el ser humano prefiere lo malo, que es la coca, que en vez de fruta, que es lo más natural. La alimentación, el lenguaje, la cultura, las costumbres, los hábitos, las tradiciones, las celebraciones, el entretenimiento, el arte, la música, el cine, las actividades deportivas, la política, la comercialización de productos, la publicidad, la literatura, los ídolos, la mitología, la belleza física y muchos otros aspectos de la vida en México se han visto influenciados directa o indirectamente por los Estados Unidos de Norteamérica. El nacionalismo mexicano no puede hacer mucho para contrarrestar el bombardeo del aparato publicitario propagandístico de la superpotencia. Batman. Oh, yeah, Thundercats. Sheena. El Hombre Araña. Pokémon. Bison. Michelangelo. Wolverine. Spider-Man. Shrek. Flash. Obi-Wan Kenobi. Jesus. Superman. Superman. I don't really like Superman. Why not? Because Superman is too strong. And I like the ones that are normal. No. No? No. Ninguno. No. ¿No hay superhéroes mexicanos? ¿Ni uno? Mexicanos. No. No? But I think I know one. I don't really know any. Los Estados Unidos producen muchas cosas valiosas para el mundo. Desgraciadamente, en México se consume principalmente la chatarra. Pero algo es muy cierto. México nunca ha sido de los mexicanos. Existe un dicho, una frase popular mexicana que dice: México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Idealistic and very, very twisted. I'm grateful to be here, but nothing will ever be perfect, and I'm okay with that. No country, no government, but I like being in America. Patriotism. Slavery. You work for somebody, you know what I'm saying? It's like, it's basically slavery all over again, basically. The most powerful country in the world. Yeah. Quote. We own, like, the world, and it's really sad. Like, the way that we just stomp on other countries, and we just do whatever we want. We think it's okay because we're the U.S.
like the Roman Empire was back in the day. A nice place. It's a nice place to be in. But it's probably on its way, like, to hell and not to hell. To hell and not to hell. America, its economy and government and all, it's declining, and soon it won't be the world leader anymore. There's a lot of greed in the U.S. There's a lot of greed everywhere, but no. It's fucked up, man. George Bush. Yeah, I mean, it's just gonna get worse. It's gonna get worse. Look at the position you're in now. I mean, you know, I take the train every day, and you don't know, you know, what's gonna happen. You know, anything at any time can happen, and it's all based on lies. Everyone now is very nervous about the war in Iraq, in the whole Middle East, and America seems to be denying. They're in denial of it. They still don't think it'll ever hit them, even though we were hit here in New York City. I was here. I was working a block from World Trade Center. I'm thinking, why should we fight for a country with a war we ain't start? So I don't know why they try to recruit us, because ain't no way I'm going to go and fight for no war. I don't know how you want to fight a war over in Iraq or whatever, but we still have a war over here. Exactly. That's been going on for years. My ex-girlfriend's in Iraq right now. Really? Right now. I got people to come back with serious health problems. 5'4" girl, short girl in Iraq fighting right now. I respect that, man. You know, they're fighting for us to be able to sit here and talk to you right now. You know what I'm saying? She'll be there for a while. They'll be there for a while. Yeah, it's just getting worse. Yeah, it's getting worse, man. The political landscape is a little crazy right now, but I think overall we mean well. Some good pussy or a really horrible president. Either one, take your pick. They're about the same. They're both pussies. So edit that out, man, because you know what I mean? You gotta edit that out. I've only been in Europe once, but in Greece and Germany and London. Most of the times, so even at like a bar, the first question is when they find out you're American is if you like George Bush. You know, and if you don't like birth. George, if you don't if you like don't, George Bush, like, okay. They're like, I like you, I like you. Even in America, which is supposed to be the home and the brave and free or whatever, you know what I'm saying? You still got limitations. Exactly. Which I'm not knocking, don't get me wrong. Like, I love America. I wouldn't rather be anywhere else, you know what I'm saying? Anywhere else. But the thing is they try to make it look something like it's not. And in comparison, the people that are poor here are rich in comparison to, say, Ethiopia or I'm sure parts of Mexico. What can the little guys like us do? You know what I mean? Un país multicultural que tiene todo, pero que desgraciadamente pues no lo sabemos aprovechar y creo que se está hundiendo, ¿no? El país más maravilloso del mundo porque soy mexicana, ¿no? Porque la gente de México tiene pues, cierto como carisma, es cálida. Sí, pienso en una tierra muy digna, pienso en un país muy sufrido históricamente. Pienso en una nación que ha luchado y en un país que vive en la eterna esperanza, ¿no? Pues comparado con diferentes países del mundo, creo que estamos en la gloria. A pesar de todas las cosas que están sucediendo, pero estamos todavía en la gloria. Como que hemos sido un país de traidores, ¿no? Nuestra gente siempre se ha traicionado a sí mismo, ¿no? Por eso es un país que aún está por decidirse muchas cosas, pero pienso que somos un país de traicioneros. Hay un desorden aquí en México bien cabrón, ¿no? O sea, nada está organizado, todo está en un desorden completo. Nadie sabe ni en dónde está. No, me dice como aquí la corrupción está cabrón y todo. Bueno, pero eso se lo agradecemos al PRI, ¿no? Ajá, a todos. ¿Qué? No, empezando, no, pues aquí no ha estado, ¿cuántos años ha estado en el...? Estaba. Bueno, 70 años, bueno. Estamos sometidos hacia un régimen económico en posición y el cual no nos permite
desplazarnos ni desarrollarnos, y que nos merma nuestra capacidad como individuos. Considerándolo Estados Unidos, México, pues México es más abajo que Estados Unidos. Representa problemas, inseguridad, falta de organización, falta de planeación, corrupción. Es mi patria, y padrísimo, y esperanza. Un país mal gobernado, que se deja influenciar por mucha gente. Tiene una opresión muy grande que es Estados Unidos. Lamentablemente nunca han querido abrir los ojos. Estados Unidos dice, haz esto, y lo hace. Geográficamente es un país muy interesante porque es vecino de Estados Unidos, que es la principal potencia. No, México es todo para mí, yo amo a mi país. Es increíble. De México me gusta casi, o sea, todo. Lo único que no me gusta es los gobernantes y el dinero, cómo está mal distribuido. Este es, como te digo, nuestro país es muy corrupto porque, por si haces de cuenta, yo me robo un pollo. ¿Qué sucede? ¿Cuántos años me avientan? ¿Dos? ¿Tres años? Ahora los de cuello blanco, ¿cuántos se han robado? ¿Cuánto duran? ¿Tres? ¿Cuatro horas? ¿Cinco? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Mi país, mi orgullo, mi gente, lo que más quiero. Nunca me iría de México. Y pues, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que más que echarle ganas, ¿no? His name is Charlie. 72 days old. Su nombre es Carlitos. Tiene 72 días de edad. They are close neighbors. They'll need each other. They should help each other. They should trust each other. Learn from each other. El problema no es de Charlie o Carlitos, ni de sus países de procedencia. Para aquellos que controlan el mundo, Charlie y Carlitos son simplemente archivos vacíos, listos para ser alimentados con información. Máquinas en proceso de desarrollo preparándose para eventualmente servir al sistema. Right now, Charlie and Carlitos are helpless. They can't assume responsibility for their actions. But one day, both babies will become adults. Will they be passive, obedient, blind consumers working for the construction and preservation of a destructive global empire? ¿O cuestionarán toda la información que los invada durante su vida consciente? La ley de probabilidades nos obliga a pensar que serán productos. Es en la era de la cultura del consumo donde el ser humano vale por la cantidad de cosas que tiene y aprende a despreciarse a sí mismo. El consumidor acepta la idea del valor supremo de todo aquello que es material y vive en la frustración permanente al no tener todo lo que cree necesitar. Esta idea nos está matando gradualmente. Está exterminando a la humanidad. Tal vez podríamos evolucionar si el ser humano aprendiera a valorarse un poco más. Money talks, you know what I'm saying? How they say money talk, bullshit walk. That's what they say, dog. You know what I'm saying?
think people have the perception that everyone in America is rich, which is not true. 1% of the population makes 40% of the money in America. This is the way the system is. Still, it should be limited to a certain amount. You know what I'm saying? Ya todo el mundo lo único que ves es como la inseguridad, drogas o lo que sea. Pero en realidad es un país hermoso, o sea, tenemos de todo. Pienso en una nación, en un pueblo que siempre ha acariciado la victoria y que ya cuando la va a alcanzar, ¡pum!, algo pasa y se cae y entonces otra vez a empezar de nuevo. You never know whether there's gonna be terrorism or anything. Tiene todo para ser un país de primer mundo, un país, una potencia mundial. No sabemos aprovecharlo. Everything is okay. Adora a los mexicanos, pero más a las mexicanas. In this day and age, you can't really do anything against Bush because he owns everything. Para eso quieren la política, ¿no? Para hacer dinero. It's a racial thing, but it's not even a racial thing either. At the same time, it's a money thing. If you don't want to help us, then we're going to find a way to make money.